Las mujeres de todas partes del mundo recurren a abortos inducidos, y las razones por las cuales los tienen son similares. En aquellos lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren de todas formas a este procedimiento, incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no hay una relación determinante entre el estatus legal del aborto y la frecuencia con la que éste se lleva a cabo. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y ampliamente accesible, pero donde los niveles del uso de anticonceptivos eficaces son altos y la tasa de embarazos no planeados es baja. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planeados. En el mundo en vías de desarrollo, hay 222 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno. Para muchas mujeres, los servicios y métodos anticonceptivos que están a su disponibilidad son limitados y no se ajustan a sus necesidades. Otras mujeres ni siquiera tienen acceso a servicios de planificación familiar. Y algunas mujeres necesitan una mejor consejería y más autonomía para tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad. Si las necesidades en planificación familiar de estas mujeres se satisficieran, los resultados serían espectaculares. El número anual de embarazos no planeados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Lo que es aún más importante, esto podría salvar la vida de miles de mujeres. Penalizar el aborto no impide que este se lleve a cabo, pero sí conduce a que lo lleva a la clandestinidad. Como consecuencia, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos riesgosos, a menudo realizados por proveedores no capacitados o en condiciones insalubres. Y muchas mujeres aún tratan de practicarse abortos ellas mismas. Las consecuencias pueden ser terribles. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Cada año, 47,000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Y millones de mujeres más resultan heridas, algunas de forma grave y permanente. Se trata de una crisis de salud pública que debe ser abordada. Para reducir las enfermedades y las muertes maternas, es fundamental asegurarse de que las mujeres que lo necesitan tengan acceso a un tratamiento médico después de un aborto inseguro. Pero esto es solo el primer paso. En todos los países, incluso en aquellos con los niveles más altos de uso de anticonceptivos, existe la necesidad del aborto. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro, es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho. Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. En el marco de este video que acabamos de ver sobre el aborto y la penalización y sus consecuencias, vamos a conversar hoy sobre la situación en Costa Rica. La penalización del aborto es una condena a las mujeres por ser pobres y por reclamar su derecho a decidir. En Costa Rica, la legislación penaliza con cárcel a las mujeres por interrumpir un embarazo. Pero las investigaciones han evidenciado que en nuestro país se realizan al menos 27,000 abortos clandestinos cada año.
poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, porque está demostrado que la prohibición no impide la realización de un aborto. Las mujeres siempre correrán los riesgos si así lo han decidido. Para conocer sobre la importancia del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, que es el 28 de septiembre cada año, y las acciones que las mujeres están impulsando en Costa Rica, hemos invitado a Jessica Barquero, quien es candidata a vicepresidenta por el Partido de los Trabajadores. Gracias, Jessica, por aceptar la invitación de Irreverencias. Y también contamos con la presencia de Seidy Salas, representante de la colectiva por el derecho a decidir. Mil gracias, Seidy. Por estar aquí con Irreverencias. Estamos en vivo y usted va a poder llamarnos al 2511-1515. También puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, hacer preguntas, comentarios y observaciones. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Despenalización del Aborto y la situación en Costa Rica. ¿Cuál es el significado del 28 de septiembre como Día Internacional por la Despenalización del Aborto? Bueno, los días internacionales, los días nacionales y mundiales siempre sirven como un motivo para hablar de una problemática o de las acciones que precisamente como sociedad no estamos llevando a cabo para atender esa problemática. Y en este caso en particular, pues estamos hablando de un tema del que poco nos gusta hablar en Costa Rica, del que le tenemos mucho miedo, que solemos pues negar, rechazar o simplemente tomar posiciones muy cerradas de entrada y no le dedicamos el tiempo necesario a ver qué es lo que está pasando en nuestro país y a ver cuáles son esas acciones que necesitamos para que pues como sociedad le podamos hacer frente. Pues en ese sentido, este día que nace precisamente de las organizaciones de mujeres de América Latina, nos llama la atención sobre eso. Y no es un día para que hablemos de si estamos a favor o en contra del aborto, es un día para que hablemos de si estamos a favor o en contra de que una mujer, que por las razones que sea, por las razones que nos explicaba también el video, ha tomado la decisión de interrumpir un embarazo, vaya o no vaya a la cárcel. Estamos hablando de un día para decir si esta mujer va a ser perseguida como una delincuente, sin importarnos lo que ha tenido que pasar, sin importarnos las circunstancias de su vida. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de despenalización. Tal como lo dice Seidy, es un tema sumamente polémico. ¿Por qué un partido político como el que usted representa ha asumido esta temática tan polémica? Bueno, efectivamente es un tema muy polémico y en el último periodo, en los últimos años, sobre todo con las políticas que ha venido impulsando este gobierno, dicho sea de paso, además el gobierno dirigido por una mujer, pues se ha generado todo un debate a nivel nacional y nosotros creemos que tenemos también, desde el Partido de los Trabajadores, toda una responsabilidad por posicionarnos claramente con respecto al tema. Ahí hay un... Para nosotros es claro, porque hay un debate, todas las mujeres, y estamos por el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sin embargo en el caso de las mujeres trabajadoras y de las mujeres pobres, tienen además una serie de inconvenientes muchísimo más graves que los de las mujeres que cuentan acceso con recursos económicos. En ese sentido tenemos también una responsabilidad y por eso hemos decidido posicionarnos, porque es diferente y creemos que ahí es donde además nuestra política se ve de manera más clara el tema de la clase social a la que se pertenece con el tema del aborto, porque mientras hay unas mujeres que tienen la posibilidad de salir del país o inclusive de practicarse abortos dentro del país, porque esto es además todo un negocio, porque cuentan con recursos económicos para poder hacerlo, hay muchas otras mujeres que tienen que seguirlo aplicando bajo condiciones de clandestinidad, bajo condiciones inseguras, sin acceso a los métodos médicos adecuados. Y esas son las mujeres pobres, trabajadoras, jóvenes, que no están accesando información. Entonces ahí tenemos toda una responsabilidad y hemos sido claros en posicionarnos claramente con respecto a este tema, porque también en esta coyuntura electoral es muy fácil el tomar medias tintas, ¿verdad?, sobre todo con temas tan controversiales. Y por eso creemos que no solamente es el tema de la despenalización del aborto, sino que tiene que ir acompañado de otras políticas como el tema de la educación sexual o el tema del acceso a métodos anticonceptivos, que además las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, tienen muchísimo mayor dificultades, como lo mencionaban anteriormente en el mismo video, para acceder a métodos anticonceptivos, inclusive de calidad, que es un elemento básico. Estamos en vivo
Llámenos al 2511-1515. Estamos hablando de cómo la penalización del aborto en Costa Rica pone al borde de la muerte a miles de mujeres. También puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook y ponernos allí sus preguntas, comentarios y observaciones. Sí, Maricel, precisamente quería, sobre lo que estaba diciendo Jessica, recalcar que el problema de salud, como nos decía el video, no es en sí el aborto. El problema de salud sucede cuando se practica en la clandestinidad, precisamente en estos países que cuentan con mayores recursos, en estos países donde no está penalizado. Las mujeres pueden acceder a un lugar seguro con todas las condiciones, pueden tener un proceso de toma de decisiones, pueden llegar en las mejores condiciones y no hay un problema de salud. El problema de salud se sucede cuando entonces no puedo acudir a un personal calificado, no puedo ir a una clínica, tengo que ver quién me ayuda, de qué manera, tengo que exponerme a las condiciones que esa persona que me va a ayudar me exija y luego no le puedo contar a nadie lo que me pasó. Entonces ahí es donde nos ponemos en esta situación, donde las mujeres que se enfrentan a esta situación están poniendo en peligro su salud, su vida, su integridad física, se están exponiendo a abusos, se están exponiendo a violaciones y definitivamente, como decía Jessica, pues las que tienen recursos se van a saltar toda esa brecha y o salen del país o se aseguran un aborto con las mejores condiciones. Entonces también estamos en ese panorama de desigualdad. ¿Cuál es la situación legal que tenemos en Costa Rica? ¿Es absolutamente prohibido? Bueno, como hablaban ustedes en el programa pasado, el Código Penal de Costa Rica tiene un tipo en el cual es permitido el aborto en Costa Rica, que es el que se conoce como aborto impune o aborto terapéutico, que es cuando está en peligro la salud o la vida de una mujer. Y es muy importante porque esto que está así desde 1928 nos habla de la perspectiva de la salud. Contempla la salud de una mujer, la salud que puede ser física, que puede ser emocional. Sin embargo, todos los otros tipos en los que una mujer no pueda decir que está en peligro su salud o su vida, estarían considerados un delito y, como nos decías, pues son penalizados con cárcel para ella y para las personas que la ayuden. Ahora, estas condiciones de clandestinidad bajo las cuales se practican, además mediadas por una grandísima falta de información en el tema de educación sexual, porque hay toda una serie de tabús, de mitos respecto al tema de la sexualidad, al manejo de los de métodos anticonceptivos y también en torno al método del aborto. Entonces, de pronto las mujeres en esa desesperación también en la que se ven, precisamente por esa falta de información, recurren a métodos completamente inseguros. Y entonces se habla desde utilizar ciertas medicinas que no tienen nada que ver con procedimientos seguros, desde introducirse objetos, tomar test, etcétera, ¿verdad? Que son métodos que al final van a ocasionar más bien heridas o otro tipo de consecuencias físicas y psicológicas para las mujeres y que eso perfectamente podría ser evitado. Recuerde que estamos en vivo. Puede llamarnos al 2511-1515, también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook y Irreverencias. Estamos hablando de cómo la penalización del aborto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar? Bueno, como decíamos, despenalizar significaría que una mujer y el personal médico que la acompañe en la interrupción de un embarazo no tengan que enfrentarse a la posibilidad de un juicio, no tengan que enfrentarse a la cárcel. Cuando se habla de legalizar, que es lo que ha sucedido en algunos países, en el Distrito Federal de México, cuando ya es legal, el Estado asume un compromiso, por ejemplo, de informar, de hacer campañas, de brindar el servicio en el servicio público, ¿verdad? Entonces, en ese caso, legalizar significa entonces que tiene que haber todo un compromiso del Estado con ese procedimiento. Despenalizar, digamos que se queda un pasito atrás, digamos que sería no estarmos pidiendo tanto, solo estamos pidiendo que las mujeres que se ven enfrentadas a esta situación no vayan a la cárcel, ni ellas, ni los médicos o enfermeras o personal médico que las acompañe. Ah, dígame una cosa, ¿se practican abortos en Costa Rica a pesar de estar penalizado en la mayoría de las situaciones? ¿Qué datos hay?
Bueno, la Asociación Demográfica había hecho una investigación respecto a ese tema y se calcula que unos 27.000 abortos clandestinos se practican al año en el país. Esos abortos, precisamente, bueno, pues la investigación, con todas las dificultades que hay para obtener investigación en este país, ¿verdad? Empezando por ahí. Sin embargo, por ejemplo, tanto en la situación de Costa Rica como en otros países, hay montones de casos que llegan a los hospitales, a los centros de salud, que no pueden ser contabilizados precisamente por esas situaciones a las que deben enfrentarse las mujeres, que es un tema sobre el cual no deben hablar, no pueden hablar, porque precisamente existe toda esa restricción legal. Entonces llegan con muchísimo miedo a los centros de salud, con hemorragias, con todo tipo de consecuencias producto de esto. Yo creo que siempre ha existido el aborto en cualquier sociedad humana y en cualquier país está ahí presente, ¿verdad? Es parte de la dimensión humana, de la vida, de la sexualidad, y como nos decía el video, pues tiene mucho que ver con los abortos no deseados, pero también con los embarazos que son producto de la violencia, ¿verdad? Con los, no solo la falta de educación para la sexualidad, sino también el vivir en sociedades violentas que producen este tipo de embarazos no deseados. Entonces, indudablemente, acá también, la costarricense no es una sociedad que se va a escapar de eso. Y hay muchos de los abortos que se producen, que se practican también con métodos médicos que no llegan hasta los hospitales. Entonces también esa es toda una cifra sobre la que no tenemos ninguna información. Esta investigación de la Asociación Demográfica fue hecha desde los casos que se atienden en hospitales. Entonces, todos aquellos que por la razón que sea no están llegando a los hospitales están todavía invisibles y no tenemos idea de cuántos son. Estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515, puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, y estamos hablando de cómo la penalización del aborto pone en riesgo a miles de mujeres en Costa Rica y en el mundo. Hay un programa que introdujo el Ministerio de Educación, que es la Educación para la Afectividad y la Sexualidad. ¿Estará este programa realmente evitando los embarazos no deseados? Bueno, yo creo que es un poco temprano para empezar a hablar como de los resultados de la aplicación del programa, ¿verdad? Porque es muy reciente y generó toda una gran controversia a nivel nacional, ¿verdad? Pero hay algunos datos, por ejemplo, que salen de la encuesta, de la segunda encuesta nacional de juventud que se publica ahora recientemente, que están diciendo que los jóvenes están empezando a tener relaciones sexuales un promedio de edad de los 17 años. Estos jóvenes están empezando a tener relaciones sexuales a edades tempranas sin mayor acceso a información. Habrá que ver los resultados del programa y pues que ojalá efectivamente sean positivos. Pero, por ejemplo, en el país se habla de que hay unas 14.000 adolescentes al año que tienen embarazos. Entonces, eso además incluido en relaciones de muchísima violencia, como decía Zeidia anteriormente, porque son adolescentes las que están quedando embarazadas. Que esos embarazos, ¿verdad? Muchísimos de ellos, la gran mayoría con relaciones con hombres mayores de edad y en una relación de violencia. Entonces, es complicado porque, por otro lado, el acceso que se tiene a los anticonceptivos sigue siendo muy limitado. Entonces, junto al tema de educación sexual, hay que ver el tema del acceso a los métodos anticonceptivos. Porque esos muchachos, aun cuando tengan el acceso a información, ¿qué tanto acceso tienen a los métodos anticonceptivos si efectivamente fuera así? Hay un video que circula ahí en internet sobre un muchacho que va a adquirir anticonceptivos a una farmacia. Entonces, toda la situación de vergüenza y del temor que hay alrededor de adquirir el anticonceptivo. Pero además, veámoslo desde el tema de aquellos que no tienen los recursos económicos para ir efectivamente a la farmacia. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que levantarse temprano, ir a un EVAIS, sacar la cita con el médico general, que luego este te remita a un servicio especializado, luego ir, después recoger los anticonceptivos en la farmacia, eso cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué tantas son las posibilidades de que muchachos jóvenes, mujeres jóvenes, estén haciendo eso de manera permanente? Y además con el tipo de anticonceptivos que se les dan a las mujeres, por ejemplo. Porque los anticonceptivos que tienen la caja tienen más de 30 años de tener esos métodos, esas mismas pastillas con altos efectos secundarios.
Vamos a hacer un cortecito y quiero que retomemos este tema de la juventud porque es fundamental. Muy pronto estaremos de regreso con ustedes. Estamos de regreso en Irreverencias y estamos hablando sobre la penalización del aborto y cómo esto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. El tema que estábamos tratando últimamente era el de la juventud. Sadie, ¿usted tenía un aporte en ese sentido? Sí, hay una relación bastante directa entre la capacidad de tener la información para poder decidir, tener el acceso a los anticonceptivos adecuados para no tener un embarazo no deseado, tener la atención médica necesaria para tener una interrupción del embarazo seguro, para no morir. Y hay un lema muy famoso, ¿verdad?, de las organizaciones de mujeres en ese sentido, ¿verdad?, que dice educación para poder decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto seguro para no morir. Entonces hay definitivamente una relación directa. Y es un tema del que se debe estar hablando. Definitivamente, pues nosotras en la colectiva consideramos que es un avance que por fin, después de tantos años, haya un programa de educación para la sexualidad en escuelas y colegios, pero creemos que todavía en este tema se queda muy atrás. Y que, pues también como lo planteaba Jessica, debe ir de la mano con una mejora de la oferta anticonceptiva, especialmente para las mujeres jóvenes, que necesitan un anticonceptivo adecuado para la edad, adecuado para sus necesidades y que no sea tan caro como los que están en el mercado, al cual únicamente pues tienen acceso aquellas muchachas que cuentan con los recursos. Nuestros televidentes ya nos están llamando, les agradecemos mucho que estén con Irreverencias. Catherine de Cartago nos dice que es necesario que se tomen las medidas para aprobar el aborto o para despenalizar el aborto en Costa Rica. Julie de Los Yoses dice que es de República Dominicana y pregunta a ella, ¿qué le impide a Costa Rica despenalizar el aborto? ¿Es la iglesia? ¿Son los fundamentalistas? ¿A dónde está el impedimento? Y Sergio Brenes de Cartago dice que todos los martes ve el programa y le preocupa que los padres lo vean como un tubo y no como una realidad. Con los diputados de este país esto va a durar muchos años y mientras tanto las pobres mujeres son las que sufren. Esta es la opinión de Sergio. ¿Qué es lo que nos está impidiendo este avance legal que ya otros países han logrado alcanzar? Yo creo que nos lo impide, por una parte, una tremenda, profunda falta de información. Tenemos demasiados mitos, tenemos demasiados miedos, tenemos demasiados prejuicios en torno a este tema. Se manejan ideas muy fantasiosas, ¿verdad? Esta idea idílica de que todas las familias son familias felices, de que todas las parejas son parejas que se aman, de que todos los embarazos son frutos del amor, que son tristemente solo fantasías, y tenemos una realidad que nos dice todo lo contrario. Tenemos sin lugar a dudas posiciones muy cerradas que vienen desde los fundamentalismos religiosos y que ponen como una verdad absoluta lo que son posiciones morales, lo que son posiciones personales y que además parten de que eso es generalizado en Costa Rica, ¿verdad? Que nos dicen somos una nación así, somos un país que todos y todas pensamos igual. Entonces falta también mucho respeto y mucha tolerancia para hablar de estos temas y falta voluntad política. Porque, por ejemplo, como con solo el tema del aborto terapéutico, que ya es permitido, hay mucho que hacer todavía para que efectivamente sea un derecho al alcance de las mujeres. Y entonces, para pensar en despenalizar en otras causales, nos falta mucha voluntad política y nos falta también mucha decisión y reconocer que definitivamente es un problema en nuestra sociedad que tenemos que atender. Yo a eso le agregaría que efectivamente los fundamentalismos religiosos han afectado muchísimo las posiciones y los debates que se han generado, empezando con el tema del programa este para la educación sexual. Han demostrado el gran peso que han tenido las iglesias en esta materia. Y por eso también eso está mediado por la discusión sobre el tener un Estado laico, pero un Estado laico sin concordato, ¿no? Como está haciendo en este momento el gobierno, que está igualmente
en proceso de negociación de un concordato con el Vaticano, donde al final de cuentas vienen a garantizar los mismos espacios, los mismos privilegios para la Iglesia. Y que eso, lo preocupante es que determinan las políticas públicas. Y quienes son afectadas por esas decisiones, por esas políticas, son las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras. Porque ¿qué ha ocurrido con esas políticas públicas? Y que se ve en distintas expresiones. Por ejemplo, el tema de la caja. El tema del desfinanciamiento de la misma caja, de los mismos hospitales, ha afectado directamente a las mujeres en primera instancia. Entonces, en lugares donde se están cerrando servicios, por ejemplo, en el hospital de Grecia se cerró, el primer servicio que se cerró fue el de ginecología. ¿Y qué sucedía con las mujeres que estaban embarazadas llegando al hospital? Tenían que hacerles traslados hasta San José, hasta La Juela, y eso inclusive en casos de embarazos con altos riesgos. Entonces, al final de cuentas, somos nosotras las que somos las más afectadas. Y dentro de eso, las mujeres pobres y trabajadoras aún más. Por eso, desde el PT es que tenemos una política dirigida especialmente a las mujeres trabajadoras. Hay un señor que nos llama, y le agradecemos mucho, a don Chester Urbina de Heredia, y dice que él es profesor y ve que la juventud no tiene educación sexual ni moral por parte de los padres de familia. Todo se le deja al colegio, a las guías sexuales, y esto debe de venir principalmente de los padres y la moral que les deben de enseñar. Ahí hay Nos queda muy poquito tiempo ya, si acaso un minutito, ¿verdad? Sí, el problema es que estamos en un círculo vicioso. Entonces, si tenemos un papá, una mamá que no recibió ningún tipo de educación sexual, que tiene sus propios rollos, sus propias dudas, sus propios prejuicios, ¿cómo esperamos que ese papá o esa mamá llegue a hablarle abiertamente a sus hijos o hijas, verdad? Es necesaria una intervención del Estado, porque tenemos adultos que tampoco podemos hablar abiertamente de educación sexual. Agradecemos la presencia de Jessica y de Sadie por aceptar la invitación de Reverencias y principalmente la suya, que nos acompaña en este programa siempre. Recuerde que puede escribirnos a irreverencias@gmail.com, puede también visitar nuestra página Facebook y le invitamos a quedarse con Canal 15 TV Consentido.